Alianza. Camachic, ¿hacemos un minuto de meditación? Recitamos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la triple joya área. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, venerable Shariputra, con estas palabras: Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin característica. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo. Moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable,
El mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarvatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá. Rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las 10 direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se pasee. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samarayape. Akasamara Sashadara Samarayape Tayata Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shimtin Kuruye Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. 98. Om Sashi Bhakti Jai Shri Tra. Me te urwa
Tratemos de escuchar estos consejos pensando que ojalá al estarlos escuchando vaya yo creando las causas que me lleven a un estado perfecto, a una mente perfecta, a una mente libre de faltas y con todas las cualidades desarrolladas, que me convierta en un Buda para poder guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado. Mm-hmm.
Pues vamos a comenzar pidiendo por unas personas que están enfermas, en especial por, bueno, la madre de Steve, que la operan el miércoles mañana. Carmen Rosa, que nos ha dicho que está mal de un ojo. También pedimos por Asunción Fernández del Carmen, que tiene un cáncer. Y también pedimos en especial por José Vaz Cerdá, que falleció, es el papá de Juan de Onteniente, que falleció, me parece, este lunes. Y también por otro fallecido, que es Ignacio Urbez, para que pidamos por estas personas en especial. Y ya que mencionamos unos nombres en particular, pues también nos debe de pensar en todas aquellas otras personas que están tanto en la lista de dedicaciones que tenemos, como también otras personas cuyos nombres no conocemos, que han fallecido o que están enfermos. Pero aparte de los conocidos, también hay muchos, o de los que vemos, también hay muchas otras personas que no vemos, que no conocemos, que también están pasando por enfermedad o por proceso de muerte. Y entonces nosotros, que tratamos de practicar el vehículo Mahayana, que tratamos de crear esa mente que procura ayudar a otros, pues ahora es ese momento. Con nuestra oración, nosotros estamos ayudando a esas personas, tanto en la enfermedad como para que puedan tener un buen renacimiento, como también las situaciones que vemos en el día a día. ¿A cuántas personas pues no mueren asesinadas, o cuántas personas no están afectadas por tormentos, por epidemias, por conflictos bélicos? Hay tantas situaciones tan desagradables que están sucediendo en nuestro mundo, que con nuestra oración, especialmente vamos a hacer el Buda de la medicina, vamos a pedir para que todas esas situaciones desagradables que están padeciendo tantas personas, tantos seres, se pacifique. Estamos pidiendo también para que toda, en especial cuando pedimos por el Buda de la medicina, suplicando al Buda de la medicina, no lo estamos haciendo solo por una cuestión personal, sino para ampliar ese objetivo para todas aquellas personas que han fallecido, todas aquellas personas que están enfermas, y en especial en momentos difíciles, en momentos de tanto conflicto, solicitarle ayuda a los budas de la medicina es muy efectivo. Además, pues vamos a hacer en la página 200, para los que no se saben el mantra, está en la página, en el libro azul, página 206, hacemos el mantra del Buda de la medicina corto, y la pronunciación es la que está en letras minúsculas. Voy a revisar. Y entonces, traten de pensar que realmente de una manera activa estamos ayudando con nuestra oración. Y a lo mejor algunos pues no saben lo que estamos recitando, no le encuentran mucho sentido, pero lo que le da fuerza, más que las meras palabras, es la intención, la motivación que nos inspira a recitar esas oraciones. Entonces, tratemos de generar bien esa aspiración, ese deseo de que ojalá con estas recitaciones que estoy haciendo se pacifique el sufrimiento de tantos seres, los que están enfermos que se curen, los que han fallecido puedan tener un buen renacimiento, y que todas esas dificultades tan distintas por las que están pasando los seres se eliminen, se pacifiquen. Y recuerden que entre más fuerte pongamos nuestra intención en nuestra oración, nuestro deseo de ayudar y de que beneficiar a otro a través de nuestra oración, pues los méritos que acumulamos, la virtud se hace mucho más fuerte, más poderosa. Y definitivamente, que no quepa dudas en vuestra mente de que definitivamente nuestra oración está sirviendo a aquellos por los cuales estamos pidiendo, porque ellos fueron, a fin de cuentas, el objeto que nos ha inspirado a hacer estas oraciones, así que ellos también se benefician de nuestra oración. Recitaremos 7 mantras juntos y después haremos un mala completo, un rosario completo del Buda de la medicina.
Lo recitamos juntos primero y después ya cada en voz baja más rápido. Ayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha
Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Sora. La dedicación está en la página 36. Que va de nyududa membe de vodu yuna doa chikya marupa te salambu vashu. Та карсе ур. Анзу. Каше нашас. Каше шишас. Инда каме мангужи мунзу тунгуяр. Ин тунзу тондалия. Чиг аранзу тонда. Лёля наза тецам каме кайме. Ин ян тинда чиг. Чиг монум жаадан. Чиг самлош нея тея. Пэмасэ вэ сунум чимбу да кэвасам бурэс. Ин замбу лингла. Наза мэнгэ да мэ чайна дэвэс югирэс. Ян дэнэ ру чэнэ да дэнэ мэнэм чангэ дэ да каса кала гэмбэ ингирэс. Я марда сэтуя, я марда гэна дэ манзу тоз. Дэнэ мэнэм чэвчэ чия шэму дэ сонэм сая дэ нэ варэнс гэвэсэм бурэс. Pues, tanto, hay muchísimas personas que están padeciendo de enfermedades, muchas que han fallecido, muchos seres queridos que han fallecido y muchos otros distintos problemas que acogen, que padecen nosotros y los demás. Pero si lo importante de reflexionar en las dificultades, los problemas, la enfermedad, la muerte, es para ayudarnos a animarnos a hacer algo al respecto. Y lo que hemos hecho ahora de rezar, de recitar estos mantras, es una manera en la cual estamos rezando y pidiendo para el bienestar de todas estas personas. Y son muchos, muchos méritos los que acumulamos, no solo por el generar el pensamiento de querer ayudar a través de nuestra oración, sino también por el mero hecho de haber hecho estas oraciones. No solo eso, sino que el haberlo hecho también en grupo es también mucho más poderoso. Y si nos damos la oportunidad de pensar, son muy raras las ocasiones que se nos presentan en las que en grupo podamos hacer oraciones juntos. No digo que no existan, sí que hay muchos otros lugares donde se reúnen, donde rezan y piden por los demás, pero no son tan frecuentes como nosotros nos podríamos imaginar. Es nuestro día a día, a veces no tenemos tantas oportunidades para hacerlo, así que ahora que se ha presentado la oportunidad y que la hemos aprovechado recitando estas oraciones, pensando en los demás, pidiendo por el bienestar de los demás, es una oportunidad que se nos ha presentado de acumular mucha, mucha, mucha virtud. Y en ese sentido, sentirnos afortunados de que se nos presentó esta oportunidad y la hemos aprovechado. Jimbe Pajin Singh Jaras, or Tito do Zambuling Mi Ubuganga, Mava Majaba, the Jimbe Pajin Zogum, Horaway, Senna, Tindamaris. Rarasu, you sim de, Tom sim de, Zayat Zoba Telling, Jimbe Pajin Zosigrim, Zambuling Mi Ganga Ubu Sosh, Ubuganga, in a Ubu Mava Sosh, and then Manzo Tomba Shajitova, and the Jimbe Pajin Zoya Maris, Sikhi Yaras, or Tindra Nangajiratu, Singitone. Además, la oración, las oraciones, por un lado, las dirigimos para que
pues todos tengan ese bienestar material también, y también, pero también podemos dirigir nuestras oraciones para transformar nuestra mente. ¿Qué significa? Que sí, nosotros podemos pedir por los demás para que se encuentren bien, para que tengan buenas condiciones, pero no es nuestro, y está muy bien, pero nuestro principal objetivo es que nosotros transformemos nuestra propia mente. Cuando hablamos de las perfecciones, o sea, acciones perfectas que van más allá, una de las que se menciona es la perfección de la generosidad. Simboliza como haber logrado, lo que dice su nombre, perfeccionar en su totalidad la generosidad. Pero la perfección de la generosidad no es el conseguir que no exista en el mundo ninguna persona pobre. Si uno piensa que haber conseguido la perfección de la generosidad es haber eliminado totalmente toda la pobreza en la humanidad, pues entonces podríamos decir que el Buda no lo ha completado, porque aún siendo Buda todavía hay gente que padece carencias. Entonces la perfección de la generosidad no se mide en el sentido de haber eliminado totalmente la pobreza, porque eso no está en nuestras manos. Lo que indica haber logrado la perfección de la generosidad es la transformación de nuestra mente, el haber conseguido crear una mente extremadamente virtuosa, el haber podido quitarnos el aspecto negativo y desarrollar lo positivo, ese tipo de transformación, ese es nuestro trabajo, eso es lo que está en nuestras manos y es ahí donde estamos trabajando también a través de las oraciones. Hace un momento mencionó que el tener oportunidades como estas de juntarnos para hacer oraciones, para hacer actos virtuosos, es muy raro o muy escaso esas oportunidades que se nos presentan en la vida. ¿Y por qué lo dice? Pues porque el poquito rato que hemos tenido la oportunidad de estar aquí, ya hemos hecho un montón de acciones virtuosas. Ya hemos hecho postraciones. Ya hemos hecho un minutito de meditación, que si lo hemos podido aprovechar bien, pues hemos hecho algo también muy importante ya con este momento que hemos estado aquí. También hemos recitado oraciones como la oración para generar esa mente de la bodhicitta, la generar la mente que toma refugio. Y además hemos recitado lo que se llama el Sutra del Corazón. El Sutra del Corazón, que es muy especial porque de todos los sutras que hablan de la perfección de la sabiduría, con esa profundidad, con esa claridad, está todas esas explicaciones de esa perfección de la sabiduría, una sabiduría que va más allá, todo eso está condensado en el Sutra del Corazón. Por eso es tan especial y por esa razón el propio Buda dijo que solo por sostener el Sutra del Corazón en nuestras manos acumulas virtud.
por ponerlo en el altar y hacer ofrecimientos a ese texto, ya estás acumulando mucha virtud. Pero si además lo hemos leído y cada vez que decíamos no hay, no hay, no hay, tratamos de recordar qué significa que está vacío de existencia inherente, si nos hemos dado la oportunidad de recordar todo eso que hemos escuchado, pues no hay más que decir. Obviamente es algo muy, muy, muy virtuoso lo que hemos hecho, y que la oportunidad de hacerlo, de recordarlo, de recitarlo, se nos ha dado por el hecho de habernos juntado. Hoy sí que va a coger el texto y vamos a abrirlo. Estamos en el 21. Estamos en un punto donde nos está, perdón, pero ya me ubiqué. Estamos en un punto donde se nos está mencionando una lista de 24. Es verdad, estamos en la lista y son, no me acuerdo cuántos eran, 20, estamos haciendo un listado y estábamos en el punto número 21, que... Sí, ¿verdad, José? Estamos en el punto número 21 ahora. Yo tengo el verso 299. Sí, el verso es otra cosa, pero estamos hablando del punto 21. Está la estrofa 296, es la 21. 299 tengo yo. Ah, 99. Vale, ni yo sabes si regresela. Vale. Entonces no estamos en el punto 21, sino en el 24. ¿De verdad? Ni sabes si regresela. Sí. Ni tundu de regresela. En el momentito 99 en Arancena Ñergapa. Vale. Entonces, ya hemos visto la estrofa 299 o está por leerse. Tanda suma son de en Amazon. Vale, te la Amazon se llama. ¿Está? Y si eso da son un sueño de cosa de una Mambushevres, Tanema, Tunito Besherov, in it, Tunito Besherov Chugo, Yamslan Rigmaris, in it, Panda Tunito Besherov, the Yamslan Karsev, Savasev, Mushit, Togris, Savasev, Mushit, Savas, Sabasev, Mushit, Nimon Pambe, Mushit, Mushit, Yorba, Otin, Savasev, Mushit, Togris. Da, in a disjugo, Rigribas, and a Maris, Lingi, Ningi, Lingi, in Tapshi Nigi, Yamslani. Ini dah semji random pusing tu, ni siang siang kita pusing tu boh, dua tu guris, dah tanda tu ni ni tanda tu ni sebris, ni dah sanjat jumpa dia tu ni nang arah, ini arahan zat tu ni yang ada tanda la, ni malam naza tu, ini sanjat siang tawas tu ni sebris, ini kerja yang kita asal tu, tua rinci pukis, taya ni nampak tu, ini dah semji tanda kanga. Estábamos hablando de esa acumulación tanto del mérito, pero también acumulación de sabiduría. Es decir, hace falta llevar a cabo esa acumulación de virtud para que podamos incluso también ser capaces de esa percepción directa de la vacuidad. Y con ello, con esa percepción directa de la vacuidad, poder destruir los engaños raíces, los principales engaños que dan lugar al resto de los engaños, y así también pues
liberarnos de esas contaminaciones y de esta manera lograr, cuando uno se elimina todos sus oscurecimientos y uno además desarrolla esa visión, esa sabiduría que comprende la realidad, entonces no solo está consiguiendo excelentes cualidades para sí mismo, sino que además está también creando cualidades excelentes para poder beneficiar a otros, para otros, con el objetivo de los demás. Y en la estrofa 299 dice: a través de multitudes de aspiraciones puras, tu tierra de Buda será purificada. Es por ello que dice, llegas a purificar completamente, con todas estas oraciones, con esta práctica, llegas a purificar totalmente todo, que alcanzas la budeidad. Y termina, ese sería el punto 24. Y el 25 es cuando dice, ofreciendo gemas al rey de los subyugadores y me emitirás luz infinita. ¿Y eso de la emanar rayos de luz, qué es? Infinitos. Claro, porque parece que a veces uno piensa, ¿no? Como por ejemplo José, que tiene poco pelo en la frente, pues emana más luz, le refleja más la luz. Poco pelo, mucho, nada, no tengo nada de pelo. Bueno, pues un logro que se dice que los dioses lo pueden tener, pero que si el logro es mayor, con más perfecciones, pues la luminosidad es mayor, y etcétera. Chirtandi la caché su subo que agitusa y no hay corazón jitenki la re ane que si tan de drip kanka dripa tenso kanka me pasó na dile yaga y oh di yaga y un reza serpo matita corandina katu redi resta katu resi. De alguna manera trataste de decir lo mismo que dice aquí, ¿no? Sí, aquí hay una palabra que es infinita o sin límites, también se llama. ¿Qué entiendes con...? Porque lo dice luz infinita, que puede ser... Sí, quitamos la parte de luz, pero solo infinita o sin límites, sin límites. Insuperable, que no se... Lana mepa. Que... Sí. Cuando dice sin límites o infinita, significa muchos, muchos, muchos. ¿No? Porque eso de insuperable... Vale. Que va a todos sitios. Casa cala droguito. Casa cala kiaguito. Está que va de dembe, en el taibe simjele, en el sungo se chogres. En el sungo se chogres, en el susuyo mumbate segres, o da tonda o teresta, sonum da ishi sota sin sunana. Lo que significa esta estrofa es que si nosotros conseguimos esa acumulación de mérito y de sabiduría suprema, entonces seremos capaces de emanar rayos de luz infinita, incontable, ilimitada, que quiere decir en el sentido de que, como los seres, que parecen ser, son tantos, 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 que parecen ser, pues, sin fin. Parece que no, que son muchísimos, y así de muchísimos, así de sin límite, se van esos rayos de luz hacia todos los seres. Por eso es si uno consigue desarrollar esas dos acumulaciones, podrá radiar rayos de luz tantos como incontables son los seres. Luz. Sí. Tanda de taye, Pero dice que eso de la luz
La luz en realidad está, lo menciona que Shalam San es del habla, su habla es como una luz que abarca, que se esparce, que es tan ilimitada, y que de esa manera se logra eliminar la confusión de los seres. Con su palabra, lo importante es su palabra. La palabra de un Buda que llega a todos lados y a todos los seres. La última estrofa nos habla de como sintetizando lo que el capítulo 3 dice. Dice, por lo tanto, conociendo la correspondencia de las acciones y sus efectos, que es conociendo cómo se relacionan causa y efecto, ayuda a los seres, de hecho, porque si ayudas a los seres para ayudarte a ti mismo. Esta estrofa que está condensando la importancia de todo lo que hemos visto y condensa una enseñanza muy importante, porque de esta manera, cuando nosotros vemos la ley de causa y efecto, como se ha explicado anteriormente, el resultado depende de la causa. Esa es la relación causa-efecto. Según la causa, según la naturaleza de la causa, va a ser la naturaleza del resultado. Y por eso, según lo que haces,
va a ser el resultado que madura. Según la causa que realices, es similar al resultado que vas a experimentar. Significa que si, así como cuando lo vemos en las cosas de afuera, si tú plantas una semilla de arroz, pues lo que esperas es que de ahí salga una planta de arroz. Si tú siembras una semilla de cebada, pues obviamente lo que tú, la expectativa y lo que vas a ver que nazca de esa semilla es una planta de cebada, que va a dar cebada, que va a dar arroz. El fruto, la planta, depende de la semilla que hayas sembrado. Pues lo mismo sucede con nuestras acciones. Lo que pasa es que a veces no lo vemos tan evidente como cuando hablamos de una plantita y de una semillita. Pero según el tipo de acción que yo realice, es el resultado que voy a experimentar. Si mi mente está generando pensamientos negativos, no virtuosos, entonces el resultado de esos pensamientos no virtuosos va a ser similar a la causa, por lo tanto, sufrimiento. Si es no virtuoso, lo único que puede madurar de eso o traer como consecuencia es sufrimiento. Si es algo virtuoso, lo único que va a dar lugar es felicidad. Por eso, si tus pensamientos son no virtuosos, el resultado que vas a experimentar de esa acción va a ser de sufrimiento. Si los pensamientos que se van generando son virtuosos, el resultado que va a venir de esa acción es felicidad, bienestar, sensaciones placenteras. Es decir, que uno, según cómo se comporta, es el resultado que uno va a experimentar. Y aunque estos consejos se los está dando a un rey, principalmente, entonces también de alguna manera le está diciendo al rey que conforme él se comporte, pues también es el resultado que va a experimentar. Y principalmente ya a un nivel social, el que existan unas normas, el que se procure mantener esas normas, nos va a ayudar a que haya un mayor bienestar a nivel social. Y también eso a nivel social, pero a nivel personal, el que uno sea honesto y que realmente actúe de manera correcta también va, es porque está observando ese resultado, esa ley de causa y efecto. Que en lo que dice en las dos últimas líneas tiene mucho sentido, porque si estamos diciendo que experimentamos el resultado similar a la causa, si nosotros hacemos acciones buenas a los demás, es una acción virtuosa y el resultado va a ser de bienestar para nosotros mismos. Por eso dice, si siempre estás ayudando, beneficiando y procurando servir a los demás, entonces en realidad te estás ayudando y beneficiando a ti mismo. Si cuando hablamos de acciones físicas y de palabra, cuando son virtuosas, obviamente es algo que entendemos que es favorable, que va a traer un resultado favorable. Pero a veces no solo lo externo es lo que determina que esa acción sea buena o mala. La que principalmente tiene la batuta es la mente. Porque a lo mejor podemos estar como ahora, sentaditos, haciendo una meditación con los ojos cerrados, pero generando pensamientos negativos, de pensamientos de rencor o de odio. Y claro, afuera, externamente, parece que estamos meditando y parece que estamos muy bien y que aparece como si estuviéramos haciendo algo virtuoso, pero en realidad mi mente está generando pensamientos negativos y por lo tanto estoy creando acción no virtuosa que va a madurar luego como un resultado desagradable. En cambio, a lo mejor voy por la calle, estoy hablando con unas personas y estoy sonriendo, estoy jajaja, jijiji, pero aunque aparentemente no estoy haciendo nada y estoy perdiendo el tiempo, si mi mente está pensando, contemplando el amor, la compasión,
Dice, ay, pobrecito, es que para que esté un poquito con él y que pueda estar un poquito mejor para alegrarle el día. O a lo mejor hay una situación y estás cultivando paciencia, aunque externamente parece que no estás haciendo nada en especial, pero por dentro estás generando pensamientos de paciencia, de amor, compasión, etcétera, se vuelve una acción virtuosa. Y eso va a traer bienestar para ti mismo. Aunque sí, como hemos dicho al principio, está Nagarjuna se está dirigiendo especialmente al rey, porque esto está compuesto para el rey, en el cual le está dando indicaciones de la importancia de seguir un buen comportamiento y de guiar de manera correcta a la gente que tiene a su cargo. Aunque estamos dentro del samsara y experimentamos, pues mientras estemos dentro del samsara estamos experimentando las consecuencias negativas de nuestros propios actos. Y entonces, mientras estemos en el samsara, hay que ir actuando, aunque a lo mejor hay personas que se digan y se sientan no creyentes de una religión en especial. Como estamos girando dentro del samsara, no es que quiere decir que siempre estamos en una posición distinta. A lo mejor ahora, en esta vida, nos sentimos no creyentes, pero como tomamos tantas vidas, no podemos pensar que en todas vamos a estar en la misma manera de pensar, o en la misma tradición, o en la misma religión, lo cual es una manera también de ayudarnos a una apertura de nuestra mente, a aprender a respetar las distintas visiones. Y el objetivo es aprender a observar principalmente la ley de causa y efecto, a conocerla, a ver, en el sentido, es importante conocerla, estudiarlas, para que cada vez nos convenzamos más de lo importante que es guiar nuestra vida de una manera correcta. Porque con un modo de vida correcto experimentaremos los resultados que estamos buscando de bienestar. Porque el resultado que madura, las experiencias que maduran, son similar a la causa. Y si la causa es buena, pues el resultado, lo que va a madurar, va a ser bueno, agradable. Pero si la causa es mala, como el resultado es similar a la causa, pues entonces experimentaremos situaciones desagradables, situaciones de sufrimiento, porque esa fue la naturaleza de la causa que llevó a ese resultado. Y cuando nosotros entonces empezamos a guiar nuestra vida siguiendo, observando esa ley de causa y efecto, entonces ya tuvo sentido, empieza a tener sentido todo el trabajo que estamos llevando a cabo, porque a fin de cuentas es para seguir un buen comportamiento. Y si, porque a fin de cuentas sabemos lo que es importante: ser buenas personas, comportarnos de manera respetuosa, amables, y seguir una buena vida, un buen comportamiento, porque esos son los consejos que nos dan, y la manera de irlos fortaleciendo es dándonos cuenta que entre más me comporto de una manera correcta, amable, respetuosa, a fin de cuentas estoy creándome causas para experimentar
tener experiencias de bienestar y felicidad. Y yo creo que todos los que están aquí presentes lo saben de alguna manera u otra, saben que el mejor camino de guiar nuestras vidas es siguiendo un buen comportamiento. Y también, pues, si en algún momento alguna persona estuviera abierta a escuchar consejos que no, de cómo ser mejor, pues también se comparte. Y si no está abierta, pues no. Pero lo importante es que nosotros, y creo que lo saben, que al escuchar estos consejos es para animarnos o reforzar nuestro conocimiento de ser buenas personas, de seguir un buen comportamiento, de tratar de ser mejores. Pero y suenan bonitas esas palabras también, esos consejos. Y a lo mejor, pues cuando los escuchamos, decimos, sí, son bonitos, sí, es verdad, está muy bien. Pero se queda solo en mero escuchar, en mero decir, está muy bien, está muy bonito. No es que ya hemos perdido nuestro tiempo por escuchar esos consejos, claro que no, porque de alguna manera se han grabado en nuestra mente, han dejado sus huellas. Pero no deberíamos conformarnos solo con guardarlo en la mente o dejar huellas, sino trabajarlo, hacer lo nuestro, hacernos mejores personas. Y la manera de comenzar a conseguirlo es practicando con los que están más cerquita de nosotros. Los que están más cerquita son nuestras mejores oportunidades para practicar, para realmente ir consiguiendo ser mejor, desarrollando más cualidades. Y dice Geshe Lamsan, no es porque lo diga yo, dice, no, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo Nagarjuna con sus palabras, con estos versos que nos dice, nos habla, le está diciendo al rey, pero no está diciendo a todos. Y si Nagarjuna es un ser muy sabio, un gran erudito, pues vale la pena por lo menos intentar seguir esos consejos de aplicarlos en nuestra vida, de observarnos a nosotros mismos, ver qué tipo de conducta y comportamiento tengo para irlo mejorando, para ir dirigiendo que mi conducta sea buena, vaya dirigida al bien. Y no solo se queden en bonitas palabras, eso suena muy bien, es muy bonito, ¿sabes? Muy bien, sino que salga acción de nuestra parte, que haya aplicar todo lo que hemos escuchado y estos consejos en nuestra vida. Y que se la insiste, probablemente no hace falta decirlo, porque todos vosotros lo sabéis, que no solo es para escucharlo, sino para hacerlo. Y como el tibetano va al revés, o como dice Geshe Lamsa, nosotros estamos al revés. Ellos ponen el título del capítulo al final. Dice, bueno, esto es el capítulo 3 de la preciosa guirnalda, un compendio de acumulación para iluminación. Y aquí termina ese capítulo número 3. Así que José,
Tendrás que estar contento. Ya terminamos un capítulo. Pero nos quedan dos. Ahora, ¿cuándo acabamos? No me preguntes, que no lo sé. Pero ya terminamos el tercer capítulo, nos faltan dos. El día de hoy es un día de que le llamamos un día de SOC, un día para hacer una práctica de ofrecimientos, y lo vamos a hacer. Por eso Geshe-la nos va a mencionar el capítulo número 4, los puntos principales que va a tratar este capítulo 4, pero ya no se va a meter mucho a desenvolverlo para que nos dé tiempo de hacer esta práctica de ofrecimientos. El capítulo número 4 se llama Demostrar la conducta del rey. Ese es el título del capítulo 4. Es decir, que nos va a hablar sobre consejos de cómo adiestrarse para que no haya una conducta negativa. Es decir, el rey, que su comportamiento no sea negativo, que carezca de negatividad. Y para conseguirlo, ¿cómo tiene que adiestrarse? ¿Cómo aprender a tener una conducta libre de negatividades? Eso es lo que se trata este capítulo número 4. Son consejos de cómo, consejos para adiestrarse en actuar libre de negatividad. Pues este tema lo va a dividir en cuatro. Sin decir al cuarto, pero eso se aplica a ti, José. El cuarto punto. Ahora lo voy a mencionar. Son cuatro puntos, ¿no? Y el cuarto son ahora estos consejos para adiestrarse en una conducta libre de negatividad la han condensado en cuatro puntos. Y el cuarto punto es parecido a José, por eso se dirige especialmente a José. Primero. Primero, la necesidad de razonarlo. El segundo es una explicación más extensa de este tema. El tercero, en el punto 2 nos dio una explicación extensa, bueno, pues condensando los puntos principales, es la síntesis. Mare.
Dice, si no, le dice al rey, si no puedes adiestrarte en esta conducta especial, virtuosa, entonces mejor sigue el camino de la ordenación. Es broma, no te vayas a tomar muy en serio. Quiere decir que a veces cuando estamos en una vida cotidiana con mucha gente a nuestro alrededor y claro, cuesta más trabajo seguir una conducta más correcta, más pura, más buena, porque claro, son tantos distractores que se nos presentan en muchas situaciones en las cuales nos vemos envueltos. Entonces por eso dice, sí, le dice al rey como un consejo, y él como rey, ya estando como un rey, si tú ves que te cuesta mucho trabajo el poder mantener una conducta realmente pura, realmente buena, especialmente buena, pues entonces mejor toma la ordenación. Porque claro, tomar la ordenación de alguna manera te recluyes y tienes más facilidad para decir, bueno, voy a tratar de ser bueno. Pero no se lo digas a tu mujer, no se va a preocupar. ¿Qué te he dicho esto? si no, ya no te va a dejar venir a clase. Bueno, pues vamos a dejar la charla aquí y vamos a hacer la práctica del ofrecimiento del tzok. Y para ello cogemos el librito en rosa.